¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero, la creación de la Corporación de Seguridad Ciudadana, un ente que aglutine y que permita viabilizar de mejor manera las iniciativas, los proyectos, las inversiones que requiere nuestra ciudad y provincia para evitar este flagelo que no permite el desarrollo, que no permite el esparcimiento, que no permite que se asienten nuevas industrias, nuevas empresas, que nos quieren cerrar en casa, que no permite que salgamos con nuestros hijos, amigos, a divertirnos en las tardes, en las noches, y que se están cerrando fuentes y plazas de trabajo. Una vez que se ha creado, a la par, es la construcción del gran centro de comando y control. Ya tenemos los terrenos, están ubicados, son terrenos municipales que están ociosos, que no están dando ninguna utilidad. Y vamos a repotenciar y a construir las UPCs. Y estas UPCs van a tener salas espejo. ¿Qué son las salas espejo? Las salas de monitoreo de cada uno de sus sectores. Y hemos dicho que vamos a dotar de vehículos, motocicletas, equipos de comunicación, drones, que vamos a implantar el programa Barrio Seguro en los barrios y cooperativas. Ya tenemos experiencias exitosas acá. Lo único que tenemos es que acoger esa experiencia, ese ejemplo, pero ahora con apoyo y inversión municipal, con los dineros de la ciudad. Aparte de eso, vamos a tener los programas Unidades Educativas Seguras, todas las unidades con monitoreo, con apoyo para las instituciones, las asociaciones de padres de familia. Yo presido una asociación y estamos ahora implementando este programa en esta institución educativa y nos cuesta alrededor de $2,000, pero la vamos a hacer con 4 o 5 unidades educativas de la misma zona. Pero cuando estemos en la alcaldía va a existir apoyo de la inversión municipal para hacerlo más rápido, más concreto, más eficiente. Y adicional a eso, el programa Mi Negocio Seguro. Vamos a crear los corredores comerciales. Ejemplo, la 29 de mayo. Ejemplo, la Guayaquil, la Quito, la Galápagos, la Avenida Quevedo, la Avenida Sáchila, la calle Ambato. Estos corredores tendrán apoyos adicionales. Todos tienen cámaras, estos locales. Todas esas cámaras van a estar ancladas a nuestro sistema de monitoreo de vigilancia. Como vamos a tener personal especializado rondando estos sectores y como vamos a tener vehículos suficientes, entonces la capacidad de respuesta será integral. Y los tendremos que atrapar a quienes quieren delinquir. Algunos dicen, pero las leyes, los jueces, los fiscales, yo voy a hacer mi parte como institución municipal y ya presionaremos como ciudadanos para que la Asamblea también haga lo suyo.